Muy buenos días. Eh, mi nombre es Mauricio Maza. Soy el asesor regional de prevención y control de cáncer aquí en la Organización Panamericana de la Salud y será para mí un gusto y un honor ser su moderador el día de hoy. Antes de iniciar con este lanzamiento, deseo compartir con ustedes que este webinar está siendo transmitido en tres idiomas. Tenemos traducción simultánea al español, eh, el inglés y al portugués. Pueden en la parte inferior eh, del Zoom escoger cuál es el idioma que mejor sea para ustedes y por favor están más que bienvenidos de escribir sus comentarios en el chat para poder tener una interacción con todos los que estamos el día de hoy presentes. Estamos muy emocionados este día y para iniciar eh, este lanzamiento tenemos las palabras de apertura de Silvana Luciani. Jefe de la unidad de enfermedades no transmisibles acá en la Organización Mundial de la Salud, eh, que ha estado trabajando por mucho tiempo en esta iniciativa y quiero dejarlos con ustedes eh, unas palabras de parte de ella. Sí, muchas para. gracias, muchas gracias, Mauricio y muy buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinar. Este webinar está co-auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud y también con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Y queremos hoy día lanzar el Código Latinoamericano y Caribeño sobre, contra el Cáncer. Sepa cómo ayudar a prevenir el cáncer en usted y su familia. Y estamos muy, muy emocionado, como dice Mauricio, para tener esta gran participación de tantos colegas de instituciones en la región, representantes de gobiernos, uh, de programas nacionales de cáncer y la sociedad civil junto con nuestros socios principales en este código, el RINX, la lic Amigo H y Healthy Caribbean Co Coalition, además de todos los colegas de la OPS y IARC y todos ustedes. Sabemos que cáncer es un enorme problema de salud pública en toda América Latina y el Caribe, donde se diagnostica alrededor de 1.4 millones de personas con cáncer cada año, y es la segunda causa de muertes en los países en América Latina y el Caribe. Pero para la mayoría de los tipos de cáncer más comunes, como cáncer de pulmón, cáncer cerecutrino, cáncer colorectal, sabemos que hay un unas principales causas del cáncer y existen intervenciones eficaces para prevenirlo. Y aunque hemos estado promoviendo esta información por muchos años, sobre todo durante los días mundiales de cáncer, el 4 de febrero, o durante el mes de sensibilización de cáncer de mama, que es este mes octubre, esto es la primera vez que la OPS está juntando esfuerzos con IARC y la sociedad civil en una manera formal, estructurada, convocando un webinar tan comprensiva y multidisciplinaria para discutir toda la evidencia científica más reciente que existe y las recomendaciones para la prevención primaria y la prevención secundaria de cáncer con mensajes que son adaptadas a la real, realidad del contexto de los países en América Latina y, y el Cali, Caribe. Y es por eso que estamos muy emocionados de tenerles hoy día para presentar el código, pero también para discutir un poco sobre la divulgación y la implementación de todas las 17 recomendaciones en su conjunto. Algunas de las recomendaciones están dirigidas a personas para cambiar su, su estilo de vida, pero sabemos que es necesario tener los entornos que apoyen y fortalecen los cambios. De estilo de vida y tener las políticas públicas para prevención de cáncer. Así que este trabajo que vamos a presentar hoy día representan, re, representa el conocimiento y el compromiso de más de 60 personas expertos en cáncer de la región de América Latina y el Caribe, trabajando conjunto por más de dos años para sintetizar toda la evidencia y lograr un consenso sobre cuáles son los mensajes claves que queremos dar a las personas y sus familias y a los gobiernos para promover la prevención de cáncer. Así que esperamos que en este lanzamiento se motiva a cada uno de ustedes para ayudarnos a influir a esos cambios en el conocimiento, el comportamiento y cambios en las políticas públicas para reducir la carga de cáncer. Muchas gracias y over to you, Mauricio. Muchas gracias, Silvana, eh, por esa introducción. Eh, nos abres la puerta para seguir hablando sobre un poco cómo se ha desarrollado eh, esta iniciativa. Y a continuación, eh, para nosotros es un gran honor eh, tener a la doctora Elizabeth Weiderpass, directora de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Eh, no todos los días tenemos el privilegio de tener a la directora de la institución que a nivel global nos apoya proporcionando la evidencia sobre la prevención y control de cáncer. Eh, directora, le doy el espacio para su intervención. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, bueno, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Mauricio? Sí, 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 escuchamos. Sí, lo, sí, escuchamos. Bueno, hay un problema con el sonido. Pero sí, sí, sí se escucha. ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno. Señoras y señores, queridos participantes, queridos colegas y amigos, yo soy la doctora Elizabeth Weiderpass, directora de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el IARC, en, en Lyon. Estoy encantada de estar aquí hoy con mis colegas y amigos, Ulrika Kogström, la presidenta electa de la UICC, Jarbas Barbosa, director de la OPS-OMS. Ida Stampfader, presidente de Amigo H. Einstein, Maisha Hutton, Coalición Caribeña por la Salud, Eduardo Casap, presidente y fundador de la Sociedad Latinoamericana del Caribe de Oncología Médica, y mi colega del IARC, Carolina Espina, para el lanzamiento del Código contra el Cáncer de América Latina y Caribe. En primer lugar, permíteme decir algunas palabras sobre el contexto que llevó a, al desarrollo de un código contra el cáncer para la región de América Latina y Caribe y las perspectivas resultantes. La situación global del cáncer es alarmante. A lo largo de este ciclo, el cáncer se convertirá en la principal causa de muerte prematura en todo el mundo y la barrera más importante para seguir aumentando la esperanza de vida. Según las estimaciones de la IARC, en 2020, hubo 19.3 millones de casos nuevos de cáncer y casi 10 millones de muertes por cáncer en todo el mundo. A nivel mundial, se espera que el número total de casos nuevos de cáncer aumente a un estimado de 30.2 millones en 2040. Esto desafiará incluso a los sistemas de salud mejor preparados y afectará profundamente el desarrollo en países de todo el mundo. En cuanto a la mortalidad global, se espera que el número de muertos por cáncer aumente a un estimado de 16.3 millones en 2040. Se prevé que los mayores aumentos ocurran en países actualmente clasificados con un índice de desarrollo humano bajo. Debemos actuar ahora para revertir las tendencias proyectadas, sabiendo que el 40% de todos los casos de cáncer podrían evitarse mediante la implementación efectiva de intervenciones preventivas. La implementación efectiva implica una comunicación efectiva a las partes interesadas, los responsables de políticas y el público en general sobre los factores de riesgo del cáncer. Para difundir evidencia científica sobre los factores de riesgo del cáncer a las partes interesadas y los responsables de políticas, la IARC actualizó el Código Europeo contra el Cáncer, una iniciativa de la Comisión Europea que existe desde finales de los años 80 y se publicó en 2014. El Código Europeo contra el Cáncer es un conjunto de recomendaciones y directivas destinadas a: a informar y educar a las personas sobre formas de prevenir el cáncer. Recientemente, el IARC fue contratado por la Comisión Europea para desarrollar recomendaciones sobre la sostenibilidad y el monitoreo de futuros códigos europeos, ampliando el enlace a intervenciones basadas en evidencia a nivel de la población y su implementación, y dirigiéndose a diferentes grupos y objetivos. Además, se ha pedido nuevamente al IARC de coordinar y, y actualizar la quinta edición del Código Europeo contra el Cáncer, actualmente en desarrollo, desarrollo, para incorporar los últimos avances científicos en la prevención del cáncer y ampliar el alcance del código para incluir recomendaciones de políticas públicas. En las diferentes ediciones, destacados científicos de toda Europa evalúan la evidencia científica más reciente sobre los factores de riesgo del cáncer y las intervenciones de prevención basadas en la situación del cáncer en las poblaciones europeas. Dado que el IARC tiene un mandato global, esta experiencia ha generado interés en desarrollar códigos análogos contra el cáncer para otras regiones del mundo utilizando la misma metodología. Bajo el paraguas general de un marco mundial contra el cáncer, los códigos regionales se centrarían en regiones lo suficientemente grandes y distintas como para justificar el desarrollo de códigos adaptados a diferencias. En los factores de riesgo y patrones de cáncer, así como a condiciones económicas, sociales y culturales. La región de América Latina y el Caribe está experimentando una alta carga de cáncer, con casi un punto. 5 millones de casos nuevos y más de 700 mil muertos ocurriendo en 2020. Se proyecta que el número de casos aumente casi 2.5 millones de casos nuevos y 1.25 millones de muertos para 2040. En este contexto, se necesita urgentemente un código que estimule cambios en las políticas públicas, en los sistemas de salud. Hacia la prevención del cáncer en la región, con un impacto amplio en diversas poblaciones y aplicable independientemente del Estado y los sistemas de atención médica. Junto con la OPS, OPAS, y el apoyo de, de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica, la Co Coalición Caribeña por la Salud y otros socios, y la generosidad de Amigo H., Cofinanciando este proyecto junto con la IARC, estoy muy contenta de que se haya llegado a su conclusión hoy. A lo largo de casi tres años, más de 60 expertos de la región han estado involucrados en el desarrollo del Código contra el Cáncer de América Latina y Caribe, organizados en diferentes grupos de trabajo y coordinados por la Secretaría del IARC y de la OPAS. Import es importante destacar que, a la diferencia del Código Europeo, el Código de América Latina y el Caribe eh, contra el Cáncer incluye recomendaciones para las tomadas de decisiones a nivel de sistemas de salud y proveedores de servicios de salud, así como recomendaciones para la población en general. El Código de América Latina y Caribe contra el Cáncer ofrecerá una herramienta excepcional para la salud pública, para mejorar el conocimiento de las medidas preventivas basadas en la evidencia contra diferentes factores de riesgo del cáncer a nivel regional, fortalecer y dirigir estrategias de control y prevención del cáncer, guía y apoyo a los gobiernos en su implementación. Y mejorar la capacidad de los profesionales de salud de primera línea para reforzar la prevención primaria y secundaria del cáncer, proporcionar no solo una mejor comprensión de las principales medidas preventivas contra el cáncer y la población, para la población en general, sino también mejorar los comportamientos de búsqueda de atención médica y motivar la participación en programas de prevención. Este proyecto no solo proporcionará una voz unificada para llamar la, a la prevención del cáncer, como lo está haciendo el Código Europeo en la Unión Europea, sino también mejorará y avanzará los proyectos de código mediante dedicar esfuerzos específicos a la investigación de implementación y difusión para mejorar la aceptabilidad, adopción y adherencia a las recomendaciones por parte de la población en general, específicamente grupos vulnerables, fomentar la transferencia del conocimiento de la prevención del cáncer en la política y la práctica de atención primaria y desarrollar un marco de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las recomendaciones del Código de América Latina y el Caribe. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros del Comité Científico de América Latina y Caribe, al grupo de defensa, a los cinco grupos de trabajo de expertos y la Secretaría Científica del IARC y de la OPAS por hacer este código una realidad. Muchas gracias. A ti, Mauricio. Muchas gracias, directora, por esas palabras y, y por compartir esa perspectiva mundial y cómo el cáncer es un problema que nos está afectando y tenemos que hacer acción sobre cómo nosotros podemos prevenir y controlar esta enfermedad. A continuación, eh, tenemos un mensaje de nuestro director, el doctor Jarpa Barbosa. Eh, en este momento se encuentra en Berlín, en la Cumbre Mundial de Salud, representando la región de las Américas. Sabemos que el gran apoyo que nosotros recibimos del director, eh, él está, que él está brindando alrededor del tema de cáncer, a través de iniciativas prioritarias para él. Como es el fortalecer la prevención de enfermedades no transmisibles en la atención primaria y la iniciativa de eliminación de enfermedades en la región, que incluye el cáncer cervicuterino. A continuación, nos dejo con un mensaje de nuestro director. Es para mí un gran placer hacer la presentación del Código Latinoamericano y del Caribe contra el cáncer. as primeiras Recomendações de Prevenção do Câncer para o Público e os Provedores de Saúde, desenvolvidas por expertos regionais para o contexto da América Latina e do Caribe. Este código representa um tremendo esforço de colaboração entre a Organização Pan-Americana de la Salud, a Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer, a Sociedade Latino-Americana e do Caribe de Oncologia Médica, La Associação Latino-Ibérica contra o Câncer, Health Caribbean Coalition e amigos Einstein da Oncologia e Hematologia, trabalhando com um grande grupo científico de expertos da região para revisar a evidência sobre a melhor maneira de prevenir o câncer. Desejo agradecer a todos nossos sócios e aos muitos colaboradores por seus incansáveis esforços por chegar a um consenso. Sobre 17 recomendações claves e por promover amplamente esse código em todas as suas redes. Esperamos que, através desse código, podamos influir coletivamente em los cambios, em las políticas e em comportamentos de saúde para prevenir o câncer. Tuvimos um milhão e meio de novos casos de câncer e 700 mil mortes na região da América Latina e el Caribe em 2020. Este código oferece uma série de recomendações para a prevenção do câncer e a redução de riscos, incluindo o estilo de vida, os riscos ambientais e ocupacionais, entre outros. As recomendações se basam em evidência científica, dirigidas à população em geral e com indicações diretas para que as pessoas sepam como podem reduzir seu risco de câncer e o de suas famílias. As recomendações gerais vão acompanhadas de medidas de saúde pública para orientar os governos em políticas de prevenção do câncer. Muitas das recomendações reforçam as estratégias de prevenção do câncer que a OPS ha promovido durante vários anos, como o controle do tabaco, garantizar espaços livres de humo e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Algumas recomendações estão alinhadas com a Iniciativa da Eliminação da OPS, que busca pôr fim a mais de 30 enfermidades transmissíveis e afecções relacionadas para 2030. Por exemplo, promover a vacinação contra o vírus do papiloma humano, VPH, e a detecção do câncer de colo uterino com provas de VPH. Para o câncer de hígado, recomendar a vacinação universal contra a hepatite B imediatamente depois do lançamento, junto com o acesso ao diagnóstico e tratamento de todas as pessoas para hepatites B e C. O código é particularmente relevante para os provedores de atenção primária de saúde, já que são o primeiro ponto de contato com o sistema de saúde e, como tales, podem oferecer assessoramento, informação e detecção para a prevenção do câncer nesse sentido, a UPS difundirá um novo curso de capacitação virtual sobre esse código através do Campus Virtual de Saúde Pública da UPS para aumentar a consciência, a compreensão e as habilidades de los provedores de atenção primária sobre a prevenção do câncer. Quero reiterar o pleno apoio da UPS para trabalhar mano a mano com los governos e a sociedade civil para prevenir o câncer. E garantizar que o Código Latino Americano e do Caribe contra o Câncer se difunda plenamente. Por favor, únase a nós em uso deste de código e promueva-lo ampliamente a través de suas redes. Muito gracias muchísima gracias, diretor, por seu mensagem, o chamado a la acción. Para todos los que estamos involucrados en esta batalla contra el cáncer, de utilizar esta increíble herramienta eh, que está disponible ahora para la región. Y a continuación, eh, es un gusto para mí presentar eh, a la doctora Carolina Espina. Ella es investigadora científica en la subdivisión de epidemiología del medio ambiente y estilos de vida de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer que es la agencia especializada de la Organización Mundial de la Salud. Ella tiene más de 14 años de experiencia profesional en investigación del cáncer y salud pública. Es la investigadora principal de este proyecto del Código Latinoamericano contra el cáncer y lidera la iniciativa del Marco Mundial del Código contra el Cáncer. Eh, con nosotros, para nosotros ha sido un, un gran apoyo y un gran liderazgo que Carolina y todo el equipo de Ayar ha tomado. Eh, con esta iniciativa y estamos muy agradecidos por todo el trabajo que han realizado. Eh, con ustedes dejo a la doctora Espinal. Muchas gracias, Mauricio, por esta introducción. Voy a eh, compartir mis diapositivas un momentito. ¿Me pueden, por favor, confirmar que se ve bien mi, mi presentación? Sí, sí, se ve la presentación. Perfecto. Pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Eh, gracias a la OPS por esta oportunidad, primero de trabajar juntos en este proyecto que esperemos será muy importante para toda la región de América Latina y el Caribe, y por eh, organizar hoy este evento online virtual que eh, esperemos llegue a, a todos los rincones de, de la región. El Código Latinoamericano del Caribe contra el Cáncer es un instrumento de prevención de cáncer para educar a la población y apoyar a los gobiernos en la implementación de sus estrategias de control de cáncer. El, el código se resume en esta diapositiva que quizá eh, no ven eh, muy perfectamente. No, no pretendo que, que lo lean. Este es el brochure, el, el folleto que la OPS eh, va a tener disponible en su página web y a continuación les voy a ir eh, eh, indicando dónde poder encontrar más información. Aquí se muestran las 17 recomendaciones sobre prevención primaria y secundaria del cáncer para el público en general de América Latina y el Caribe. Estas recomendaciones se dividen en cuatro grupos de temas: siete recomendaciones sobre factores de riesgos relacionados con el estilo de vida, cuatro sobre factores de riesgo medioambientales y ocupacionales, dos sobre infecciones y sus intervenciones relacionadas. Y cuatro recomendaciones sobre eh, intervenciones médicas como el tamizaje de cáncer. Además, estas 17 recomendaciones no van solas, sino, como ya se ha indicado, están complementadas por otras 17 recomendaciones para los tomadores de decisiones. Por tanto, el código proporciona mensajes basados en la evidencia científica más actualizada, con una base sólida y suficientemente claros para el público general y los responsables de políticas públicas. Prioriza las intervenciones más efectivas factibles e implementables para la prevención de cáncer en la región y permite que todos los actores puedan hablar con una sola voz bajo mensajes universales y consistentes sobre la prevención de cáncer. Como se mencionó, ya existe un código europeo contra el cáncer, pero quiero resaltar que esta no es una adaptación rápida del mismo para América Latina y el Caribe, sino que ha sido un ejercicio científico y de comunicación en sí mismo y que además el Código de América Latina y el Caribe es pionero en incluir las recomendaciones de políticas públicas que el doctor Mauricio, Mauricio Maza va a, a explicar a, a continuación. La característica más importante del Código es que está basado en la evidencia científica más actual. En la IARC, IARC hemos desarrollado la metodología que han seguido todos los expertos y que seguimos mejorando con cada edición de un nuevo Código contra el Cáncer. Esta metodología incluye un proceso estándar que permite evaluar no solo los patrones epidemiológicos regionales, sino también las condiciones socioeconómicas y culturales de la región. El objetivo del, del código es trasladar a la gente de la calle los últimos avances científicos sobre factores de riesgo e intervenciones preventivas a través de mensajes directos y concisos que se entiendan. El código es además una herramienta específica para la prevención del cáncer, porque, aunque muchos de factores de riesgo son comunes para otras enfermedades no transmisibles, no todos los factores de riesgo de cáncer lo son y la prevención secundaria también es específica del cáncer. Asimismo, el código describe las acciones prioritarias para la región, adaptadas al contexto socioeconómico y cultural de América Latina y el Caribe, y tiene en cuenta que no todos los países van al mismo ritmo en implementación, por lo que, por, por lo que proporciona la hoja de ruta para establecer metas intermedias y a largo plazo para lograr el objetivo final de reducir la carga de cáncer. Además, se trata de un enfoque multisectorial para abordar el cáncer, ya que lamentablemente, como un problema complejo que es, el sector sanitario no puede hacerse cargo solo. Contiene el saber hacer de la región, ya que ha sido desarrollado enteramente por expertos de América Latina y el Caribe, de forma colaborativa, construyendo consenso en todos sus aspectos. Por último, pone a la persona en el centro y ha sido testado en el público general de varios países de la región. Y está alineado con la OMS al proporcionar a los profesionales de atención primaria de la salud, de, de la salud los recursos y competencias necesarios para promover la prevención. El código pretende así dirigirse a diferentes públicos. Como he comentado, el foco principal está en la ciudadanía, ciudadanía en general ya que el objetivo final es concienciar sobre los factores de riesgo y las medidas preventivas existentes para que se sientan empoderados para solicitar las políticas públicas y servicios de salud correspondientes. El código también tiene recursos específicos para los profesionales de atención primaria de la salud de la región, como explicaremos más adelante. Y como también se ha mencionado, en realidad el código se compone de 34 recomendaciones, ya que las otras 17, están dirigidas específicamente a los tomadores de decisiones con el objetivo de fortalecer sus capacidades y reforzar los sistemas de salud. Y, por supuesto, los ocho artículos científicos publicados hoy en la revista Cancer Epidemiology, junto con el código, están dirigidos a la comunidad científica. A continuación, voy a describir las 17 recomendaciones para el público general y el doctor Maza detallará las recomendaciones de políticas públicas en la siguiente presentación. Como saben, el tabaco sigue siendo la causa principal de cáncer en todo el mundo y, por tanto, el código no podía empezar sin mencionar no solo el tabaco de fumar, sino otros productos relacionados, así como el humo de segunda mano o tabaquismo pasivo. Como van a ver en las siguientes diapositivas, las infografías muestran los tipos de cáncer principales causados por el factor de riesgo correspondiente o el tipo de tumor al que hace referencia la intervención que se describe. Otro factor de riesgo de dimensiones epidémicas es el sobrepeso y la obesidad, que están relacionados con al menos 13 tipos de cáncer que se muestran en la imagen de la izquierda. La importancia de esta recomendación es que el peso saludable hay que mantenerlo a lo largo de la vida desde etapas tempranas. Asimismo, como ven a la derecha, la actividad física regular contribuye a prevenir ciertos tipos de cáncer directamente, pero también evitar el sedentarismo. Por ejemplo, aquellos que pasan muchas horas del día sentados pueden disminuir el riesgo de cáncer a través de mantener un peso saludable. Por ello, la imagen muestra a la derecha de nuevo los tipos de cáncer asociados con el sobrepeso. La, la recomendación sobre dieta es en realidad varias recomendaciones juntas que además incluyen ejemplos prácticos y alimentos específicos de algunas zonas de la región. Hace referencia a los alimentos que debemos priorizar en cantidades y frecuencia abundantes, como son las verduras, frutas y cereales integrales, y otros que debemos limitar o incluso eliminar de nuestra dieta en la medida de lo posible, como es el caso de las carnes que han sufrido algún tipo de, de procesamiento o transformación por salazón o ahumado, como los embutidos. Además, de nuevo, muchos de estos alimentos se relacionan con el cáncer a través de un exceso de peso, como son los alimentos industrialmente ultraprocesados, y las bebidas azucaradas, por lo que las dos recomendaciones también están íntimamente relacionadas. Respecto al alcohol, el código latinoamericano y del Caribe tiene un mensaje contundente, ya que recomienda evitarlo al estar ligado al menos siete tipos de cáncer. Por último, respecto a los factores de riesgo o protectores relacionados con el estilo de vida, se recomienda la lactancia materna lo más que se pueda, ya que no solo protege de cáncer a la madre sino que tiene múltiples beneficios para el niño, entre ellos evitar un exceso de peso, que ya hemos visto es importante lograr y mantener desde etapas tempranas de la vida. Pasando ahora a las recomendaciones sobre factores medioambientales, es conocida la exposición solar como causante de melanoma y otros cánceres de piel, pero el Código Innova ahora al aportar dos nuevas recomendaciones completamente nuevas que no existen en el Código euro Europeo, que toma como modelo como es la exposición a la contaminación del aire de interiores, factor de riesgo muy importante en ciertas áreas de América Latina y el Caribe. Y la exposición a la contaminación atmosférica, importante en todo el mundo, pero especialmente relevante en algunas de las urbes más pobladas del mundo que se encuentran en la región de América Latina. Por último, no podemos olvidar las exposiciones a carcinógenos en el trabajo en una región donde las regulaciones y la protección de los trabajadores son más laxos que en otros países y donde el sector informal constituye un amplio porcentaje de muchas de las economías de la región. Pasando ahora al tema de infecciones, otra recomendación totalmente nueva es la que propone detectar y tratar la infección por la bacteria el Leucobacter pylori para prevenir el cáncer de estómago, que es un tipo de cáncer importante en varios países de América Latina. Respecto a las infecciones virales relacionadas con cáncer, de nuevo, el código latinoamericano y caribeño va más allá que el europeo al incluir varias medidas de prevención para no solo eh, el virus de la, B, de la hepatitis B, sino también el C, el virus del papiloma humano y el virus de la inmunodefic inmunodeficiencia humana o VIH. Por tanto, esta supra-recomendación es también la combinación de varias enmarcadas bajo el tema de infecciones víricas. Además, el código contiene una recomendación sobre el reemplazo hormonal para la menopausia, que a pesar de ser de utilidad para muchas mujeres, sabemos que aumenta el riesgo a sufrir cáncer de mama y que en América Latina se puede adquirir fácilmente sin control médico, por lo que se recomienda que las mujeres que lo necesiten lo hagan siempre bajo supervisión médica. Por último. El código propone los métodos de tamizaje para la detección temprana del cáncer colorectal, como ven a la izquierda, y de mama a la derecha, cánceres muy prevalentes en la región. Cada una de las recomendaciones indica el método más adecuado a utilizar, como por ejemplo eh, la sangre oculta en heces o la colonoscopia, eh, y las edades en las que se debe realizar la prueba de tamizaje eh, correspondiente. De la misma manera, la última recomendación describe los métodos de tamizaje adecuados para, el, para detectar el, el cáncer de cuello uterino eh, eh, en la, para los países de la región. A continuación, esta infografía, eh, algunos textos son muy pequeñitos, pero estará disponible en nuestra página web, eh, muestra la importancia de cada una de, la, de las 17 recomendaciones en las diferentes etapas de la vida. Como se puede ver, muchas de ellas se pueden aplicar desde la infancia hasta la vejez. Por ejemplo, lograr un peso saludable, evitar la exposición al sol o a distintos tipos de contaminación del aire son recomendaciones que afectan a todo individuo, no importa la edad que tenga. Mientras que otros, como las recomendaciones sobre vacunación o los métodos de tamizaje de cáncer, están dirigidas a personas de una edad específica. Ahora quiero hacer mención eh, a toda la gente que ha hecho posible este proyecto, empezando por agradecer el enorme trabajo y la generosidad de todos los expertos involucrados. Como se puede ver en la diapositiva, tuvimos una gran variedad de expertos provenientes de casi todos los países de la región y una gran participación de mujeres expertas. La coordinación se llevó a cabo por parte de la IARC y la OPS y también quiero señalar el papel relevante de socios clave como las asociaciones de la sociedad civil y sociedades médicas que ven en la imagen y que luego presentarán en, esta, en este webinar, que serán indispensables para la etapa de diseminación e implementación del código en los países. Así como la contribución, eh, una contribución financiera importante que hizo la organización filantrópica Amigo H de Brasil y las contribuciones de otros socios. Por tanto, como pueden ver, el código ha sido desarrollado por la región y para la región. Para encontrar más información, les animo a visitar la página web de la IARC, IARC accesible a través del código QR que ven eh, en la imagen, arriba a la derecha, ya lo pueden escanear, está disponible desde hoy. En esta página web, eh, disponible en español, inglés y portugués, podrán encontrar las 17 recomendaciones para el público general. Y debajo de cada una de ellas, como ven, eh, clicando en cada una de ellas, la, correspond la recomendación correspondiente para la, form la formulación de las políticas. Pero además, en esta página web también eh, puede encontrar muchos más recursos, como las ocho publicaciones científicas que explican la justificación científica de cada recomendación. Estas publicaciones se encuentran en inglés. Las infografías que he presentado también en los tres idiomas. Y los nombres de todos los participantes de, del proyecto. Además, como he mencionado, la OPS también tendrá un, tiene un sitio web dedicado al código donde pueden descargar el bonito documento que presenté en mi primera diapositiva. En esta página web también podrán encontrar los recursos dirigidos a profesionales de atención primaria de la salud, como mencioné al principio. Se trata de un programa de microaprendizaje basado en competencias sobre cada una de las recomendaciones del código además de otros temas importantes como la comunicación profesional de la salud paciente y otros temas que no aparecen en el código y por qué no aparecen. Es microaprendizaje porque se trata de que el profesional pueda acceder a píldoras de conocimiento que proporcionan acceso rápido y fácil a la información y basado en competencias porque el programa va más allá de aportar conocimiento para también mejorar las habilidades de estos profesionales y la práctica clínica diaria. Este programa está dirigido a todo tipo, todo tipo de profesionales de atención primaria de salud, no solo médicos y enfermeras, sino farmacéuticos, psicólogos, nutricionistas, etc. Aquí pueden ver algunas imágenes más. El programa se alojará en el campus virtual de salud pública de la OPS, que se publicará próximamente, esperemos que para final de año. Eh, ya están abiertas las inscripciones, así que para todos aquellos interesados. También pueden escanear eh, este otro código QR y les animo a inscribirse a través eh, pues de este código o de la página web eh, directamente. Para finalizar, mencionaré nuevamente que las principales características del código latinoamericano y del Caribe contra el cáncer primera edición son que el código está basado en la última evidencia científica y proporciona mensajes claros y fáciles de seguir establece las prioridades para la prevención del cáncer de los países de América Latina y el Caribe y permite que todos los actores unifiquen la prevención de cáncer bajo mensajes, bajo mensajes consistentes para educar a la población, desarrollar las capacidades de los profesionales de la salud, tener impacto político y trabajar juntos en redes colaborativas de expertos. Con esto les agradezco su atención y ahora toca sumarse al esfuerzo regional. Para difundir e implementar este código para que, para que pueda llegar a, los, a las poblaciones objetivo de cada uno de los países. Así que contamos con ustedes para pasar la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por esa excelente presentación. Nuevamente agradecerte a ti, a Joaquín, a André, a Ariadna, a todo el equipo de IARC por tomar el liderazgo en el contenido científico y guiar a un grupo tan grande de expertos de la región para poder crear estas recomendaciones. Nuevamente muchas gracias por todo tu apoyo. A continuación eh, voy a voy a hacer eh, seguimiento a la, al componente de las recomendaciones que son para la población en general y hablar sobre hablar sobre el, el código eh, en cuanto a las recomendaciones dirigidas a las personas que son responsables para la toma de decisiones eh, solo para verificar que puedan ver eh, mi pantalla que esté en modo de presentación. Sí. Ok, muchas gracias. Como decía Carolina, el código eh, tiene diferentes eh, eh, personas o eh, poblaciones que queremos llegar. Tenemos al público en general y al, especialmente a las personas más vulnerables y difíciles de accesar para mejorar el conocimiento sobre la prevención de cáncer. Tenemos los capacitadores, eh, los profesionales de salud, las personas que están haciendo abogacía, que queremos también mejorar el conocimiento alrededor de las iniciativas de prevención y control de cáncer. Y ahora vamos a hablar un poco sobre eh, dónde nosotros queremos apoyar también, que es la parte innovadora de este código, y es cómo reforzamos los sistemas de salud y eh, podemos influir en las políticas públicas. Así como se presentaron tantas recomendaciones y Carolina mencionó que las podemos agrupar, por ejemplo, en estilos de vidas modificables, eh, tenemos eh, al inicio la parte de no fumar o consumir productos relacionados al tabaco, tener lugares libres de humo de tabaco, mantener un peso saludable, tener buena actividad física, una dieta saludable, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y promover la lactancia materna. Muchas de estas iniciativas las podemos agrupar dentro eh, de políticas específicas. Sabemos que implementar políticas fiscales considerando eh, de las mejores prácticas que encaminan a incentivar el consumo del tabaco, de cigarrillos electrónicos, de alcohol, alimentos y bebidas no saludables. Sabemos que los alimentos ultraprocesados son productos comestibles. Que someten a muchos procesos industriales y se elaboran a partir de sustancias procesadas, extraídas o refinadas de alimentos integrales, como son aceite, grasas, harinas, almidones, variantes de azúcar y partes o restos de que fueran baratos de alimentos de origen animal. La mayoría de estos productos son duraderos, apetecibles y están listos para consumir. Y desafortunadamente, muchos de ellos contienen una serie de aditivos. Algunos ejemplos son las comidas instantáneas, panes dulces, los cereales azucarados para los desayunos, los aperitivos salados como son las patatas fritas y las galletas saladas. Además, en la última década, América Latina y el Caribe se ha convertido en el mayor consumidor de bebidas azucaradas a nivel mundial. Dado que existe una fuerte evidencia en el exceso de peso corporal y aumenta el riesgo de varios sitios de cáncer, como lo ilustró Carolina, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados podrían aumentar el riesgo de cáncer a través del exceso de peso corporal. Y es por esto que tenemos que implementar varias políticas como los etiquetados de advertencias sanitarias, que son muy gráficos en el tema del uso del consumo de tabaco por medio de los cigarrillos. Podemos hacer lo mismo con las bebidas alcohólicas, alimentos que no son saludables y que desafortunadamente nos están llegando desde muy temprana edad en la vida. Y como mencionaba Carolina, estas son recomendaciones que van para todas. Eh, el, el momento de la vida de nosotros desde de la niñez hasta los adultos. Entonces es muy importante hablar sobre diferentes cosas, así como hablamos del tabaco, espacios libres, disminuir el consumo de bebidas y alimentos, aumentar... Eh, 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 la actividad física, por ejemplo, ser una parte integral de los estudios, promover la realización de actividad física en los recreos, en cualquier oportunidad que esto sea posible. Sabemos que hay muchas eh, eh, muchas estrategias que existen, como el Código Internacional de la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, eh, que, que conlleva restringir la comercialización. Eh, eh, no significa que los productos no puedan venderse o que no puedan poner a disposición con una información objetiva y científica sobre ellos. Eh, tampoco restringe la elección a los padres. Simplemente tiene como objetivo asegurar que sus elecciones se tomen en base de información completa e imparcial, en lugar de afirmaciones de mercadeo que a veces desafortunadamente pueden ser engañosas, inexactas o sesgadas. Sabemos la importancia de la lactancia materna. Las mujeres que mamantaron exclusivamente tuvieron un riesgo 28% menor para el cáncer de mama a comparación de mujeres que nunca mamantaron. Los resultados de un metanálisis realizado eh, recientemente eh, asoció un 24% menos de probabilidad de cáncer de ovario invasivo. Y esto, a medida que aumenta la duración de lactancia materna, hay mayor protección a la reducción de riesgo. Entonces, se imaginan cuál es la importancia que nosotros estemos fomentando eh, estos espacios adecuados en diferentes áreas de nuestras vidas y tratar de fomentar eh, estos estilos de vida modificables. Como les comenté, a grosso modo. Tenemos eh, iniciativas como Silvana dijo al inicio del convenio marco de la OMS para el control del tabaco que nos da eh, eh, clara guía de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, siendo este el, factor, eh, el, el mayor factor de riesgo para cáncer en general y como varios otros que tenemos que seguir la implementación y asegurando que los gobiernos se mantienen alrededor de estas líneas. Cuando nosotros empezamos a hablar. Ya de las otras recomendaciones que las diferenciamos, eh, está la exposición solar, que está relacionado al cáncer de piel. Sabemos que la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre eh, varía significativamente en América Latina y el Caribe. Es mayor en el área oeste de México. Sabemos que en Centroamérica es un problema, en las tierras altas de América del Sur y en las islas del Caribe. La exposición a la radiación solar es un problema importante eh, a nivel ocupacional en América Latina, ya que, como ustedes saben, hay mucha agricultura, así como la construcción, que son sectores relevantes de las economías regionales y que emplean a muchos trabajadores. Las medidas colectivas para la eh, protección y la exposición eh, al sol son, por ejemplo, tener refugios en paradas de autobuses, cuando hayan obras de construcción en las granjas durante los periodos de siembra y cosecha, y tratar de aumentar las zonas verdes para tener mayor protección contra el sol. Si nosotros hablamos de la contaminación intradomiciliaria, es otro problema que nosotros tenemos en muchas, especialmente en áreas rurales de nuestros países donde sabemos que los combustibles sólidos nocivos son los que son más utilizados versus los más limpios como el etanol y el gas natural. Es de suma importancia que las políticas públicas garanticen el acceso equitativo a fuentes de energía más limpias para reducir el número de personas que estén expuestas a esta contaminación que se da dentro de sus casas. Y igual siempre fomentar las leyes antitabaco para proteger la... El, el, la exposición de, 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 de segunda mano al, al, al humo del tabaco. Podemos también fomentar eh, programas para cesación de, 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 de fumar, como mencionamos anteriormente, impuestos, campañas de medios de comunicación. Todas estas son medidas claves para mejorar eh, estos riesgos que nosotros podemos tener en los aires interiores. Si nosotros hablamos de eh, la contaminación atmosférica y los riesgos en el lugar de trabajo, la contaminación en el área exterior, hay ciertos países que sabemos muy bien que cuando nosotros estamos hablando de esto, eh, esto es una amenaza para la salud pública, porque sabemos que hay muchas fuentes industriales, el tráfico vehicular con flotas que ya son envejecidas y que hay una falta o hay una ineficiencia en las medidas regulatorias de la calidad de aire, son cosas que se tienen que trabajar. En América Latina y el Caribe es una de las zonas más urbanizadas del mundo, con más del 80% de la población viviendo en ciudades de más de 20.000 habitantes, pero solo 5% de esas ciudades cumplen con las directrices de la OMS. En cuanto a los riesgos ocupacionales, se ha estimado que el cáncer del pulmón representa 23% de los cánceres relacionados a los agentes ocupacionales. Aproximadamente la mitad de los casos pueden deberse al amianto o asbesto, como muchos conocemos. La exposición a gases de escape de diésel, humos de soldadura, arsénico, emisiones de hornos y combustión de carbono se encuentra entre varios de estos agentes del grupo 1 que causan cáncer de pul pulmón. En particular, la diferencia de los factores conductuales relacionados con el estilo de vida, como el tabaquismo y la dieta, que pueden ser controlados por el individuo, las exposiciones en el lugar de trabajo a menudo están más allá de la comprensión y el control de los trabajadores. Es por esta razón que la responsabilidad del control de la, exp de la exposición a esto recae principalmente en el empleador, que debe tratar de controlar a la exposición e informar a los trabajadores que están siendo expuestos a medios eh, que les dañan, que les causan estos daños eh, indeseables. Si nos vamos al área de infecciones, que sabemos que un gran porcentaje del cáncer es causado, alrededor del 13% de todos los cánceres en el mundo están asociados con agentes infecciosos particularmente en los recursos, eh, en, en los países de bajos recursos, sabemos que en Latinoamérica 150.000 cánceres son causados por infecciones. Como mencionó Calori, eh, Carolina, eh, el helicobacter pylori, que es un carcinógeno del grupo 1 de IARC. cuando hablamos de grupo 1 son carcinógenos que se clasifican como tales cuando hay suficiente evidencia que pueden causar cáncer en humanos y esto es lo que el Licobacter está asociado con eh, adenocarcinoma gástrico. Es por esto que la prevención primaria del cáncer gástrico se debe en la detección y erradicación del de el Licobacter pylori. El grupo considero que el cáncer grástico es un importante problema de salud pública en la región y que las autoridades sanitarias deben considerar seriamente la posibilidad de intervenir con estrategias de eficacia comprobada para reducir la tasa, la carga de este cáncer que es tan mortal. Por el otro lado, tenemos varios tipos de infecciones virales que también nos causan, sabemos que son agentes causales de cáncer tenemos la hepatitis B, la hepatitis C en el cáncer eh, hepático en cáncer de hígado eh, hay que asegurar que hay vacunación, que fue algo que mencionó nuestro director en sus palabras asegurar que hay acceso a diagnóstico eh, oportuno para la hepatitis B la hepatitis C asegurar la disponibilidad de la vacuna el virus del papiloma humano que vamos a hablar un poco más sobre por primera vez en el mundo se puede eliminar un cáncer, y es porque sabemos que es causado por el virus del papiloma humano. Tenemos vacunas, tenemos pruebas y tenemos formas de manejarlo para prevenir esta enfermedad. Y es por eso que eh, en la actualidad ya también podemos hablar de la, de la aplicación no solo de dos dosis, sino que que, que podemos recomendar eh, si los países creen conveniente la aplicación de una vacuna del virus del papiloma humano para la prevención del cáncer cérvico-uterino. También establecer y promover y facilitar la realización de pruebas de VIH en la población en general. Sabemos que el sarcoma caposi, que el, el de cuello uterino y el linfómano Hodgkin eh, están relacionados a cómo el sistema inmune. Eh, es debilitado debido a esta enfermedad. Entonces, en general, ya que muchas de estas enfermedades eh, pueden ser de transmisión sensual, eh, sexual, también implementar programas de educación sexual, asegurar el acceso gratuito y amplio para el uso de los preservativos. Y ahora tenemos eh, como recomendación eh, 14, reemplazo hormonal durante la menopausia. Sabemos que el personal de salud recomienda la terapia de reemplazo hormonal para mejorar la calidad de vida de las mujeres y reducir los síntomas en la peri y en la menopausia. Lo recomiendan especialmente para tratar los síntomas vasomotores, el síndrome genitourinario en la menopausia. Pero hay que ha clasificado la terapia de reemplazo hormonal basada en estrógenos o combinada de estrógeno y progesterona como carcinoma. Cualquier tipo de terapia de reemplazo hormonal, excepto los estrógenos vaginales, aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y es por esto que las recomendaciones es que tiene que haber eh, guías nacionales claras de cómo se debe de aplicar y prohibir la venta libre, sin prescripción médica, de medicamentos de reemplazo hormonal durante la menopausia. Y ahora entramos en la componente final de las recomendaciones, que es el tamizaje hacer un poco de reflexión de la importancia de que no es solo sobre el tamizaje, sino que también eh, todo el manejo del cáncer posteriormente, ya que el tamizaje nos va a ayudar a identificar de una manera temprana algo que se pueda eh, dar una prevención eh, a nivel secundario, pero esto tiene que ser acompañado de histopatología, de servicios de manejo para tratamiento. Eh, ya sea quirúrgico o oncológico médico, eh, radiación. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de, por ejemplo, el tamizaje, el cribado del cáncer colorectal eh, mediante pruebas de sangre oculta o las pruebas de inmunochimica fecal eh, seguidas por un examen endoscópico de colon y de recto, eh, una sigmoidoscopía o colonoscopía de los positivos examinados o mediante asigmoidoscopía o colonoscopía sin, sin, sin pruebas previas, han demostrado ser muy eficientes para reducir la incidencia y la mortalidad por el cáncer colorectal. Entonces, tenemos que estar conscientes que a esta, estas eh, recomendaciones nos tenemos que mover, pero hay una necesidad muy grande de fortalecer los recursos humanos especializados, los materiales, los insumos que van de la mano con esto porque tenemos que asegurar eh, que es una oferta razonable eh, y regulada de, de, de pruebas para poder hacer tanto el tamizaje así como el seguimiento. Y hoy, en el mes eh, eh, del cáncer de mama, eh, la recomendación número 16 eh, se encuentra bajo los lineamientos de la iniciativa global contra el cáncer de mama, que ahora tiene, como, tiene tres pilares establecidos. Uno es cómo se hace una buena promoción de salud, dos, cómo aseguramos que en un periodo de 60 días desde que nosotros hacemos una promoción y detección temprana, ya sea por medio de una mamografía o un examen clínico de mama, tenemos ya un resultado histopatológico para verificar si esta es una enfermedad benigna eh, o maligna y asegurar que 80% de las mujeres que tengan un resultado anormal reciban su tratamiento. Entonces, siempre garantizar el diagnóstico, el tratamiento oportuno es la base en esto y sabemos que hay muchas personas que tienen mayor riesgo de esto, sabemos que hay una correlación con edad que va aumentando con edad y cómo podemos nosotros adoptar esas recomendaciones para eh, la realidad y el contexto de nosotros. Sabemos que hay muchas limitantes de cobertura alrededor de la región, pero tenemos que ya iniciar a hacer nuestros programas que nos van a tardar muchos años para incrementar el tamizaje, pero esta es la enfermedad que está matando la de mortalidad eh, más grande para la región y el mundo en la actualidad. Y por último, eh, con la estrategia del 90-70-90, como comenté anteriormente, el 90% de vacunación para la de los 15 años, 70% del tamizaje eh, realizado con una prueba de alto rendimiento, que es una transición del uso de la citología, ahora pruebas biomoleculares que tenemos para detectar el virus del papiloma humano. Por lo menos a los 35, a los 45 años, y después asegurar que le damos un 90% de tratamiento a las mujeres que tienen un resultado anormal. Estas recomendaciones se alinean a la estrategia para acelerar la eliminación del cáncer cérvico a nivel mundial. Para terminar, eh, compartirles eh, que, eh, como, se, como lo presentó el director y como lo mencionó Carolina, en el campo virtual, eh, de la, de la OPS se va a poder eh, accesar a una capacitación. Este es un trabajo de expertos en cómo comunicar mensajes, eh, científicos, eh, de la mano del Instituto Nacional de Salud Pública de México que ha estado apoyando técnicamente y nuestro personal del campo virtual. Esperamos que puedan tener una buena experiencia, que los llene de conocimientos para que, para que los ayude a poder diseminar este código eh, con mayor éxito en la región. Y nuevamente, eh, como pueden observar, en la foto de arriba es una foto ya de hace varios años, eh, que aquí en la OPS se reunieron eh, un grupo de expertos que a la fecha han seguido eh, poniendo todo su esfuerzo para lograr que esto se realice con el apoyo de muchas personas. Estas son imágenes de, como les comento, a través de los años, de un trabajo en equipo. A mí me gustaría poner una imagen de todos los expertos que han dedicado horas increíbles de la región en todos los diferentes comités. La mejor forma de ponerlo es, eh, creo que Carolina mencionó, hay un suplemento en, el, en, en la revista Cancer Epidemiology, donde pueden ver... Todo esto y en realidad eh, ha, es, es, ha sido un gran orgullo poder compartir simplemente el trabajo eh, de, 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 todo, de todos los expertos de la región, dando recomendaciones que son dirigidas para nosotros, para nuestra región. Nuestro código va a estar disponible, creo que ya se compartió el link, así como en, en, en la página de IARC, eh, en la página de, 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 de la OPS. Deseo agradecer al equipo de Cáncer, a todo el personal administrativo de edición, comunicaciones de NMH por trabajar muy duro en este lanzamiento en conjunto con IARC, los comités científicos, eh, la sociedad civil para tener un código que sea inclusive y presentable para la población en general. Y es así como termino mi presentación del código para ustedes, pero sabemos que el papel aguanta con todo, siempre digo eso, y necesitamos llevar este mensaje a la población más necesitada, a los cuidadores de personas con cáncer, a los tomadores de decisiones. Es acá donde la sociedad civil tiene un rol crucial en el éxito de la diseminación de este código. A continuación eh, van a presentar diversas organizaciones que nos están apoyando en la diseminación del código y que sabemos que muchas más se sumarán a este esfuerzo para el beneficio de la región. Y así con esto ahora eh, paso la oportunidad para que Ida Stamfater, presidenta de Amigo H, que ha sido Pilar eh, y que todos sabemos que sin su apoyo este código no fuera una realidad. Estamos muy agradecidos que esté con nosotros y solo deseo eh, agradecer de parte de todos eh, el apoyo que se ha brindado para poder unir a tantos expertos de la región y poder concretar estas recomendaciones. Muchas gracias, Ida. Gracias, Mauricio. Primero, yo gostaria de agradecer el convite y demostrar. Primero, quiero agradecer por haberme invitado a participar en esta. Entidad y organizado por la Unidad para el Control de Cáncer y también socios estratégicos como la OMS, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y también la Organización Panamericana de Salud, entre otras organizaciones también respetadas en el ámbito de estudios e investigaciones de cáncer en todo el mundo. Es un honor para mí de formar parte de la cumbre mundial de los líderes contra el cáncer en el 2023 y el lanzamiento del código de contra el cáncer que contó con más de 60 especialistas de América Latina y el Caribe y girado y, y dirigido también por la OPS y junto con tantos líderes mundiales trabajando con la sociedad una sociedad cada mes saludable. Esto me da me llena de esperanza. El presidente y voluntaria de oficina de Amigo H, que es parte de la Directoría de Responsabilidad Social, la sociedad de beneficientes de Albert Einstein. Y aquí represento un órgano vital de hospitales una institución sin fines de lucro con más de 65 años de historia utilizando recursos provenientes de donaciones cuya misión es de ofrecer excelencia en el ámbito de la salud la generación de conocimientos la justicia social además de servir de referente en el tratamiento con tecnología de punta y atención humanizada no es casualidad que la organización fue considerado el mejor hospital en América Latina en un cuarto año consecutivo en el rango de los mejores hospitales del 2023 y también ocupa trigésimo cuarto lugar siendo la única organización latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. El rango más reciente de los mejores hospitales especializados del 2024, la revista Newsweek, fuimos, fuimos reconocidos como mejor hospital de América Latina en tres áreas de especialización: gastroenterología, oncología y ortopedia. También, destacando en cardiología y cirugía cardíaca, endocrinología, ginecología y obstetricia, neurología y neurocirugía, neumología y urología. También se trata de una estructura robusta hospitalaria con cerca de 20 mil colaboradores y más de 8 mil médicos trabajando en las esferas de salud pública, donde administra 29 hospitales y salud privada, con otras 22 unidades. En este escenario nació nuestra organización Amigo H, dedicando recursos para programas de prevención y fomentando investigaciones de tratamiento del cáncer y de enfermedades hematológicas. Amigo H todavía intenta ampliar. El acceso de toda la comunidad de Brasil a la excelencia Einstein y como presidente de Amigo H desde su creación desde hace 12 años compartir con ustedes es un honor con respecto a la elaboración del código de latinoamericano y caribeño contra el cáncer que da luz al propósito de nuestra organización al destacar la prevención. Aquí también quiero hacer un agradecimiento especial a la de dedicación de Renata Graves, nuestra vicepresidente, y los esfuerzos en este proyecto. En los últimos tres años aseguramos recursos para estos esfuerzos se llevaran a cabo y ahora, difundido en Brasil, seguimos firmes en la captación de recursos para fortalecer las 17 recomendaciones que han sido y serán ampliamente diseminados en los próximos años en Brasil. Según la estimación de Inca, que consideró 20 tipos de cáncer de mayor incidencia en el país, se esperan 704.009 casos de enfermedad de aquí al 2025 cáncer como melanoma, por ejemplo, de mayor incidencia, seguido por cáncer del mama, de próstata, colon, del eh, recto de, y también del estómago. Son datos realmente alarmantes. Sabiendo que hasta el 40% de algunos tipos de cáncer pueden ser evitados a través de la prevención, ya estamos eh, trabajando desde hace algunos años, trabajando firmemente en esta línea habilitando proyectos y campañas en consonancia con nuestro lema para lograr más vidas sin cáncer. Aún así, hablamos de prevención, que es un camino que nos ofrece un norte para abordar también los impactos socioeconómicos en la sociedad. Amigo H está con mucha energía en este ámbito. Estimulamos la producción de la ciencia dirigida a la oncología, hematología y la educación de la población, incentivando la prevención y diagnóstico precoz para que más personas puedan cuidarse y evitar la posibilidad de nuevos casos y también situaciones más graves de la enfermedad. Sobre todo, y, y esto eh, también tenemos el presidente. Y bueno, como amigo H, yo también fui eh, paciente de cáncer. Recibí el diagnóstico hace un poco más de un año, pero afortunadamente en una etapa inicial. Y les puedo asegurar que la detección precoz marca toda la diferencia. En, en este caso en particular, el caso fue bien seguido y me inspiró aún más el sentido de mejorar mi estilo de vida y ayudar a otras personas. Así que puedo ser, me consta que la prevención funciona y siento que he triunfado en poder también demostrar este camino a pesar de los desafíos. Pueden realmente result lograr resultados positivos en muchas historias. Sabemos que el cáncer también afecta a más personas. Yo, redundando en muertes, pero mi trayectoria asociada a este documento de tanto valor que lanzamos hoy, realmente me llena el corazón de confianza y creemos que podemos cambiar esta realidad a través de la prevención. Que comienza con la capacitación y entrenamiento de nuevos y nuestros profesionales de salud básica. Queremos seguir juntos con ustedes en este, esta travesía y hoy con todas las organizaciones que participan del World Cancer Leaders Summit 2023. Yo logré triunfar en esto. Y me siento cada vez más fuerte para enfrentar y librar esta batalla, que no es solo la mía, sino de todos nosotros. Vamos a difundir e implementar el código a través de políticas públicas y de prácticas concretas, avanzando juntos para el futuro y vislumbrando una sociedad con cada vez más vidas sin cáncer. Muchas gracias. Gracias. para todos los que estamos aquí y por todo el apoyo que ha dado para que este código sea una realidad quiero quiero también agradecer como tú dices el apoyo de renata y de todo tu equipo que ha sido muy amable y con quien hemos trabajado muy bien de cerca en los últimos meses eh, estamos emocionados por los siguientes pasos a seguir y su lanzamiento en brasil la próxima semana muchas gracias Obrigado. Ahora vamos a cambiar a inglés por un segundo. Es un gran placer para mí presentar a la próxima organización de la sociedad civil que ha sido un ejemplo de cómo puede tener éxito la abogacía dentro de. Nuestro medio se trata de la Coalición Caribe Saludable. Y tenemos aquí a Maisha Houghton, que es directora de la Junta Directiva y que además ha sido fundadora de la Sociedad de Cáncer del Caribe y también ha sido miembro de la Cámara de Representantes de Belice. Es aquí la doctora Laura Tucker Longsworth. Muchas gracias por invitar a nuestra coalición a hacer una presentación en esta en este lanzamiento de mundial del Código Latinoamericano de Carbio con el car contra el cáncer. Realmente eh, Traigo aquí los saludos de todos los cuerpos directivos de Maisha Houghton y todos los demás miembros del personal directivo de mi organización que ha trabajado eh, con la Sociedad Latinoamericana, también eh, a nuestros amigos de Oncología y Hematología y a todos los miembros y las instituciones que han aportado recomendaciones para apoyar la detección temprana del cáncer. Nosotros realmente hemos valorado en todo su peso estas recomendaciones y, por supuesto, eh, también valoramos la participación del público en general y de los expertos. Tenemos que ver las realidades de nuestro mundo, los sistemas de salud, los factores de riesgo, las desigualdades sociales. Y, por supuesto, eh, tenemos muy presentes los factores determinantes del cáncer y exactamente los intereses tan complejos que se unen en este eh, concepto. Aquí, la Coalición Caribe Saludable es una organización de la sociedad civil que, directa o indirectamente, se enfoca en... La prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Tenemos más de 60 organizaciones miembros de todo el Caribe. Y realmente somos una red vibrante de sociedades contra el cáncer y asociaciones contra el cáncer que realmente todos participamos en estos esfuerzos de prevención, apoyamos a los países, apoyamos a los pacientes y asistimos a los gobiernos en su adopción de decisiones a nivel nacional. Estas organizaciones de la sociedad civil son esenciales en la respuesta nacional ante el cáncer para llegar a las comunidades populares, para llegar a todas las personas que lo necesitan con enfoques innovadores e iniciativas innovadoras. La sociedad civil está ampliando el alcance de todos los programas y realmente nosotros hemos llegado a sitios donde es muy difícil llegar a las poblaciones vulnerables con medidas de detección temprana y hemos llegado también a los grupos marginados. Representamos la línea de vida de muchos pacientes, de los pacientes sobrevivientes de cáncer, porque hemos también formado grupos de apoyo. No solamente hemos recabado recursos humanos, sino también recursos financieros en diferentes comunidades. Las organizaciones de lucha contra el cáncer en el Caribe son abogados potentes para seguir luchando contra esta enfermedad con abogacía, con acceso equitativo, con acceso a todos los medicamentos y servicios. Nosotros somos realmente un bien público muy respetado en el, la comunidad. El código latinoamericano y caribeño contra el cáncer es una potente herramienta que podemos poner en manos de la sociedad civil con el fin de apoyar la educación entre la población del Caribe, el personal de salud, las autoridades normativas, etcétera. Esta coalición del Caribe Saludable se complace mucho en los esfuerzos de diseminación que se han hecho para el control del cáncer en toda la región. A niveles regional y nacional, esta coalición y todos sus miembros comparten con el público en general. Cuáles son las prioridades y, y también comparten con las poblaciones que merecen y necesitan atención prioritaria. Nosotros somos un punto de enlace con los proveedores de salud, de atención de salud, para diseñar políticas y además para llegar a los actores del sector académico, los medios de la comunicación, con el fin de ampliar nuestro enfoque y poder unirnos a todas las personas que pueden aportar valiosas experiencias con el fin de contribuir a la lucha futura contra el cáncer, asegurarnos de que todos nuestros esfuerzos sean siempre pertinentes para todas las comunidades del Caribe. Sin embargo, sabemos que realmente en este código no se pueden abordar todos y cada uno de los sistemas de salud. Sin embargo, es muy importante recalcar el hecho de que todos los ciudadanos deben tener derecho y acceso a los servicios de salud y a las guías. La coalición Caribe Saludable felicita a todos los organismos. Que realizan investigación sobre el cáncer, especialmente la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer y todos los organismos que trabajan junto. Y para concluir, expresamos nuestro aprecio de haber incluido a la sociedad civil en la lucha contra el cáncer y reconocemos a todas luces la función de la sociedad civil en la difusión de información en toda la región. Con mis sinceros agradecimientos. Muchas gracias, Laura, por sus palabras y esperamos poder trabajar con usted para asegurarnos de que todos los esfuerzos y los mensajes estén alineados eh, con esta importancia del tema. Y usted es un punto clave en este caso. Muchísimas gracias y esperamos trabajar con usted en la diseminación de esta información. Para terminar, deseo presentarles a. a a un gran referente para toda nuestra región en tema de, de cáncer, que es eh, Eduardo Casap. Él es eh, fundador de Slacom, es co-chair de Ring Slacom y ha sido un past president de la USC y en la actualidad es un embajador para el Congreso y la Reunión Mundial de Cáncer, en la cual muchas de las personas que están el día de hoy se encuentran reunidos en California. Eh, sin decir más, eh, Eduardo, que está representando a varios miembros de la sociedad civil, te doy la palabra para ir concluyendo nuestras sesiones y, eh, y colaboraciones con la sociedad civil. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mauricio. Hoy es un día de alegría y de eh, realmente eh, juntos. La comunidad latinoamericana de especialistas en control de cáncer festeja una iniciativa que se inició hace seis años. Fue en el momento en que, eh, en una reunión de la Unión Internacional contra el Cáncer del Congreso Mundial de París, conversamos con el anterior director de, de IARC, eh, Chris Wilde, y preguntamos por qué hay un sólido código contra el cáncer y en Europa. Y en realidad es que ese código se estableció, pero no hubo después algún proyecto para que el código se extendiera a otras regiones del mundo. Y entonces, en ese momento, se lanzó la idea del Código Latinoamericano contra el Cáncer. Hace seis años. Por supuesto, en el medio hubo pandemias, en el medio hubo cambios en organizaciones, pero desde ese momento, los actores iniciales de este esfuerzo latinoamericano con la comunidad internacional, que integra IARC, la OPS, RINC, la Red de Institutos de Cáncer de América Latina, la COM, la Sociedad Latinoamericana y del Caribe, ALIC, la Asociación de Ligas de Pacientes de América Latina, cosa que no estaba en el Código Europeo, las organizaciones de pacientes, no participaron desde el principio, cosa que sí han participado en el Código Latinoamericano. Y la Caribeán, cualillo, como ya la han escuchado. Más allá del código en sí mismo, que ustedes han tenido una excelente descripción eh, en manos de los eh, eh, presentadores anteriores y líderes, el Código Latinoamericano contra el Cáncer es una herramienta que fue diseñada por expertos latinoamericanos no solo en cáncer, en medio ambiente, en polución, en enfermedades en una serie de elementos que pueden llevar al cáncer en el ser humano. Este es un esfuerzo colaborativo que es quizá el mejor ejemplo de los últimos tiempos que tenemos en América Latina de cómo llevar los documentos a la práctica. Existen muchas guías Recomendaciones tanto para la prevención primaria, secundaria, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Ese no es el problema. El problema es hacerlo vívido a través de la acción de los países, los sistemas de salud y las comunidades en la difusión e implementación de estos documentos. Y esa es nuestra tarea. El, el posiblemente si podemos entre todos en la comunidad de pacientes, expertos, médicos, pero también gobernantes, la gente que hace las, poli, poli, las, eh, las, las políticas públicas y también los sistemas de salud. Por eso, hoy el código representa la visión más moderna de la medicina ya no es la medicina para curar a las personas. El concepto actual es que la medicina moderna es para que la gente no se enferme. Porque si la gente no se enferma, no solo no tiene que ser tratada, sino que son personas activ activas y útiles en su sociedad. Y el código no es solamente el documento, es una herramienta educativa para la comunidad de todos nuestros países, pero también para la comunidad de expertos en implementación de políticas de salud. Pero además está nuevamente poniendo el cáncer en la agenda pública, cosa que hemos perdido un poco en los últimos años y especialmente en el momento de la pandemia. Pero es la mejor expresión. De cuando la comunidad latinoamericana se decide a llevar adelante un proyecto, lo lleva a hacerse realidad. Mi agradecimiento personal al doctor Luis Santini, uno de los líderes que más ha luchado por este tipo de acciones en América Latina, Walter Soss, que es el, el CEO de, de Ring Slackom también, Juan Chevalier, el CEO de eh, Slackom. Y también en el rol importantísimo de los pacientes, el actual presidente de ALIC, Adolfo damer y al anterior, que también fue un alma mater y estuvo en las fotos de este proyecto, Diego Paunesa. Pero principalmente un agradecimiento a todos ustedes, los 700 interesados en cáncer que están participando de esta reunión, de los cuales esperamos... Eh, y deseamos darle el necesario apoyo para la tarea que empieza hoy. El código ya está vivo, ya está disponible para eh, su uso eh, público y esperemos que el esfuerzo lo haga más efectivo y, y aplicado a nuestras poblaciones. Muchas gracias y un saludo especial al doctor Maza, que ha sido un eje central en nuestra coordinación y en nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por esas palabras. En realidad ha sido una gran colaboración, decenas de expertos, organizaciones, sociedad civil. Este solo es el inicio. Esperamos que con estas recomendaciones podamos hacer impacto en la vida de las personas, en prevenir una enfermedad que está tomando tanto de nuestra región una de las principales causas de muerte y ahora sabemos que muchas de ellas son prevenibles. Entonces, esperamos que a un futuro cercano podamos estar unidos, organizaciones internacionales, organismos académicos, sociedad civil, gobiernos, para asegurarnos que el cáncer no sea una de las principales causas de muerte en nuestra región. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, nuevamente gracias a todos los ponentes, colaboradores, todas las personas que se han sumado a la reunión el día de hoy. Ha sido un gran gusto estar con ustedes y esperamos verlos dentro de pronto. Muchas gracias. Thank you, thank you everyone. Gracias Carolina, Hola, Ida, Eduardo. Everyone, the team here that made this video. Muchas possible. gracias a todos uh, por su ayuda. Yeah. Nos vemos. Gente, cuídense. Buena suerte más tarde. Chao. Chao, chao.